Bueno, el dolor oncológico es un síntoma, de hecho es el síntoma más frecuente que aparece en los pacientes oncológicos. Y la verdad es que el diagnóstico de precisión a la hora de planificar el tratamiento del dolor oncológico tiene su papel en el sentido de que la mayoría de las veces, entre un 70 o un 90% de las causas que producen el dolor oncológico es el propio tumor. Y por tanto, un diagnóstico de precisión permite un mejor tratamiento del tumor, que es lo que fundamentalmente produce el dolor. Pero más allá de esto, la planificación del tratamiento del dolor oncológico en los pacientes se debe hacer desde el instante en el que el paciente entra por la consulta. Prácticamente más de la mitad de nuestros pacientes tienen dolor en algún momento de su enfermedad, desde el diagnóstico hasta las fases avanzadas. Y por lo tanto, pues es un síntoma que los oncólogos tenemos que saber manejar. El tratamiento de soporte de nuestros pacientes es fundamental. A veces es una parte que está un poco olvidada porque no es tan interesante, pues, como puede ser la inmunoterapia, como puede ser la medicina personalizada y los tratamientos dirigidos. Pero si hay algo personalizado, esto es el tratamiento del dolor. Cada paciente vive el dolor de una manera diferente. Es un síntoma subjetivo que requiere mucho tiempo, requiere una anamnesis muy profunda y requiere individualizar el tratamiento, porque no todos los pacientes tienen la misma tolerancia a los fármacos. Es muy importante saber los tratamientos que están recibiendo para no producir efectos secundarios por interacciones. Y por lo tanto, es una manera diferente de entender la medicina personalizada. Yo hablaría más de medicina individualizada cuando hablamos del tratamiento del dolor oncológico.